más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ape. Hoy vamos a ver cómo se hace de manera artesanal un paté de pescado, en este caso de anchoas, con queso casero fresco. Totalmente libre de conservantes, de saborizantes y de aditivos químicos, ¿de acuerdo? Es decir, una maravilla para cuidar nuestra salud. El queso, voy a dejar el enlace aquí arriba porque es la receta de queso casero que yo hice en mi primer vídeo, solamente con dos ingredientes, y vamos a ver cómo se hace. Muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Además, el que no pueda tomar leche de vaca puede coger también que tengo una receta de queso vegano, también la dejaré arriba. Es una pasada de receta, la recomiendo. Bueno, sin más, aquí esperamos. Vamos al lío. Vídeo. Aquí tenemos los ingredientes: un cuarto de queso fresco, 250 gramos, dejaré el enlace, una lata de anchoa en conserva y un chorrete de leche que podéis alternar con la leche que os agrade, vegetal, la que queráis. Es muy fácil, muy muy fácil, muy económico y está bueno. Os invito a que lo hagáis. Pasamos el queso fresco a el vaso triturador. Vamos a poner la anchoa escurrida también. Que queréis más sabor a anchoa, le ponéis más cantidad de anchoa, pero está pensado para que esté un sabor sutil y delicado. Vamos a triturar y vamos a dejar la textura y consistencia que sea de nuestro agrado. Como está un poco seco, le vamos a poner un poquito de leche. Repito, podéis poner leche vegetal, de almendra o la que os guste. A mí me gusta ver los trocitos de anchoa, por eso le he dejado esta textura. Y bueno, ya hemos terminado, así de sencillo. Mirad, esta es la textura que yo he obtenido, que como repito, lo podéis dejar más fino o no, ya depende de vuestro gusto. Y lo vamos a pasar a un recipiente donde lo vamos a guardar en el frigorífico porque no tiene conservantes el queso, por lo tanto más de 4 o 5 días no recomiendo que lo tengáis en el frigo. Aplanamos un poquito, alisamos y listo. Mirad qué sencillo, y bueno, os prometo que tiene un sabor delicioso. Una maravilla para lo fácil y lo sencillo que es. En mi casa vuela. Y le podéis dar el toque vegano con el queso vegano que he mostrado antes y leche, pues que no sea de vaca, ¿de acuerdo? Ahí partimos nuestro pan, pan casero también, dejaré el enlace. Los que me conocen saben que diariamente hago el pan en casa. Mirad qué pan, qué delicia, qué tierno, sin conservantes, es una pasada. Bueno, y ahora vamos solamente a untar. Ahí está, mirad, mirad qué pasada. Bueno, se me hace la boca agua. Mirad, mirad la textura, los trocitos de anchoa que yo he querido dejar. Ahí está. Bueno, bueno, esto para un entrante, un aperitivo, es una gozada. Voy a poner un poquito más aquí. Y aquí tenemos nuestro paté de anchoa, rápido, fácil, sencillo, saludable, 100%. Os invito a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, que activéis la campanita y dejéis vuestro dedito para arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!